que dice el PSOE que ellos no se beneficiaron de los ERE. Y yo en un par de minutos les voy a demostrar a ustedes que sí. Miren, por ejemplo, de una manera directa, algunos de los condenados, como el consejero Antonio Fernández, estaba incluido él en primera persona en uno de los ERE fraudulentos y se llevaba por ello 380.000 euros. Otro exdirector general, el señor Guerrero, y su chófer, conocido como el chófer de la coca, se llevaron 1 millón de euros tan solo para copas, fiestas, juerga y cocaína. Pero no queda ahí la cosa. El señor Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía, tiene un hermano. Pues bien, ese hermano lo están investigando por habérsele adjudicado fraudulentamente 8,4 millones de euros de los ERE. No sé si eso es beneficiarse de los ERE. El señor Chávez, que por lo visto nunca se benefició de nada, se pegó 20 años veraneando gratis en el chalet de un señor. ¡Ay, qué casualidad! Ese señor es uno de los empresarios que ha recibido un ERE nada menos que de 3,6 millones de euros. Bueno, pues bien, 20 años veraneando en su casa gratis el señor Chávez. Un par de exconcejales del Partido Socialista en un pueblo de Sevilla, en El Pedroso. ¿Saben ustedes cuánto recibieron de forma fraudulenta en su red de entramado de empresas por los ERE? 34 millones de euros, dos ex concejales del Partido Socialista de un pueblo. Miren, Ángel Ojeda, un ex consejero de la Junta de Andalucía, su entramado de empresas ha recibido del tema de la formación casi 60 millones de euros que están siendo investigados. Un ex consejero de la Junta de Andalucía del PSOE. Parientes y amiguetes, nada menos que 200 incluidos de forma fraudulenta en todos y cada uno de los ERE que se han investigado. Hablamos de cuñados, de suegras, de hermanos, de amigos, de militantes del PSOE. Todos ellos eran intrusos en los ERE. 200 personas. No sé si eso será beneficiarse. Y los comisionistas que se llevaron el grueso del dinero. 70 millones de euros se repartieron estas empresas a comisión, que son los que hacían que el dinero acabara blanqueado, por ejemplo, en paraísos fiscales como la República Dominicana o Rumanía. Por cierto, qué casualidad, la mayor parte de ese dinero sirvió para financiar un complejo hotelero en Santo Domingo. ¿De quién? De un amigo de Felipe González, lo que son las cosas, ¿verdad? Yo no sé si todo esto les ha convencido, ¿no? Pero al final, lo más importante de todo es que con todo ello lo que se conseguía era que el sistema siguiera funcionando, que el PSOE siguiera en el poder y que los mismos que repartían el dinero fraudulentamente a lo largo de décadas siguieran repartiéndolo para siempre. El PSOE sí se ha beneficiado del dinero fraudulento de los ERE.